Hola qué tal mi gente de YouTube bienvenidos a este capítulo número 5 del curso de Adobe Illustrator CC 2020. El día de hoy como lo teníamos previsto pues vamos a ver la herramienta formas y la herramienta de busca trazos. Así que vamos a empezar de una vez. Eh, empezamos con un archivo nuevo o Control N para los que usan atajos de teclado. Voy a crear un documento o carta. Nada más es para fines de ejercicio. Y en el lado izquierdo de nuestra barra de herramientas tenemos la herramienta formas. Esta herramienta formas tanto en todos los programas de Adobe es el mismo. Crean las mismas formas, tienen las mismas formas. Entonces eh, no me voy a alargar mucho en la explicación de esta. Incluso eh, formas en todos lados pues los, las vamos a ver en cualquier programa hasta en Word, en Excel, en cualquier programa. Así que las herramientas de forma se crean pues a partir de acá, de este panel de herramientas y tenemos los atajos de teclado M para la herramienta rectángulo, la letra L para la elipse y este icono de acá para la herramienta segmento de línea. Vamos a ver la herramienta rectángulo. Vamos a dar clic, clic sostenido para crear un rectángulo, sí. Y eh, vamos a crear también un círculo, clic sostenido para crear un círculo. Si lo quiero perfecto, presiono Shift y me salen esas líneas rosadas. Si lo quiero imperfecto, pues dejo de presionar Shift y me sale una elipse y ya no un círculo. Ahora eh, voy a crear una herramienta polígono, aunque en la herramienta polígono tengo pues eh, esta de, de, cinco, de cuatro lados. Dos, cuatro, perdón, de seis lados. Y tengo, pues puedo crear también de 5, de 8, de 10, de 20. Entonces, si doy clic sostenido, vean que esta se me genera desde el centro y no desde la esquina. Doy clic y se me genera esta de, eh, de seis lados. Como les digo, puedo crear una de más lados. Para eso voy a dar clic izquierdo. Nada más. Y aquí me dice cuántos lados necesito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y todos los que quieran. ¿sí? O puedo generar también un triángulo y solo doy OK y me genera el triángulo. Que también lo puedo generar desde la herramienta estrella. La herramienta estrella, pues si doy clic sostenido, también me genera eh, desde el centro una estrella. Ok. Eh, o bien puedo generar una estrella de más puntas voy a dar clic nada más <coughs> perdón y aquí me muestra eh, cuántas puntas quiero puedo generar aquí también un triángulo de tres de tres puntas o puedo generar pues las puntas que yo desee, doy clic y vean aquí me generó una estrella de muchas puntas de igual forma eh, puedo, puedo cambiar el ángulo de, est, eh, de estas anclas. Por ejemplo, yo quiero que esta ancla me quede más arriba o me quede más al centro. Entonces, eh, me voy a mi, eh, a mi herramienta de estrella, doy clic y aquí me muestra el radio 2 y el radio 1. El radio 1 creo que es, si no estoy mal, creo que es la de arriba. Vamos a poner 2. Vamos a poner 5 para ver la diferencia. Ah, no, entonces es el radio de abajo, es el radio del centro. Vean, me creo un radio más grande. Ahora voy a cambiar entonces este, que sería un 2. Ahí está. Entonces, sí, me crea este es el radio de arriba. Y este es el, este es el radio 1, el del centro. Y el radio 2 es el de las espuntas. Voy a borrar estos porque me están ocupando espacio. Ahora me voy a ir a la herramienta de segmento de líneas. Pues esto nada más lo que hace es crearnos, voy a, darle a cancelar, nos crea una línea recta, nada más. Solamente una línea recta. O bien puedo dar clic, cambiar el ángulo, el ángulo, perdón. Voy a dar por ejemplo 90 grados. Eh, longitud, quiero que tenga una longitud de 8 pulgadas. Y voy a dar OK. Y vean, me creó una línea de 90 grados con una longitud de 8 pulgadas. Bien. Aquí tengo ya eh, creadas mis formas. ¿Sí? Tengo creadas mis formas. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera unir esta forma con esta forma? Este cuadrado con este polígono. ¿Sí? Muchos dirán, pues voy a selección directa y borro este punto de ancla y ya la tengo unida. Pero me sigue apareciendo esta línea. Yo no quiero que me aparezca esta línea, sino que me aparezca acá eh, de una vez rellenado. Entonces dicen, bueno, pues vengo acá, selecciono esta línea. Ah, no puedo. Selecciono nada más esta línea, la borro. Y ya. Sí, pero es que acá tengo un espacio. Y yo quería que acá se uniera con acá. Y esta con esta. Ah, bueno, pues entonces doy clic para crear una nueva línea. La cierro con esta. Doy clic y la cierro con el cuadrado. Y ya tengo mi línea. Sí, pero me tardé. ¿Qué? Un minuto en hacer esto. Y yo quiero en un segundo hacer esto. Entonces vamos a regresar otra vez a mi forma me voy a posicionar acá, recuerden, la voy a alinear al centro, la voy a alinear al centro verticalmente, así, ya están alineadas, y ahora me voy a ir a mi herramienta busca trazos, que la tenemos del lado derecho en el panel de ajustes, sí, recuérdense que si no la tienen, se van a ventana, buscan acá busca trazos, está acá, está por orden alfabético, entonces está acá busca trazos, seleccionan les va a aparecer acá o lo colocan acá lo introducen acá y acá tenemos ya nuestro eh, busca trazos entonces tenemos eh, varios busca trazos tenemos el de unificar el de menos frente el de forma intersección el de excluir eh, y tenemos todos estos de acá abajo pueden ir tocando cada uno de estos para que ustedes vayan viendo cuáles son sus funcionalidades o en qué casos los pueden utilizar por ejemplo, si yo quisiera unir esta forma con esta, sin que se muestre estas líneas, pues voy a seleccionar este, el que dice unificar. Y automáticamente ya tengo mi línea, mi línea unida. ¿Sí? Mis dos formas unidas. Esto ya es una forma. Ya no son dos formas. Es una forma. Ya no aparece acá la línea en medio. Ya tengo mis dos formas unidas. Parece un edificio. Sin querer creer un edificio. Y ya tengo mi forma unida. Ahora voy a crear este. Voy a unir este con este. Ok. Ahí estamos. Pero yo quiero que nada más este sea como un. No sé si han visto los. los bueno, si han trabajado con estadísticas o con Excel. Han visto que esto es como una estadística de forma pie. ¿Sí? Que acá tiene un, un color y acá tiene un, una, una apertura de este, también de esta forma. Entonces yo quiero que mi círculo tenga, siga teniendo su forma circular, pero no que se una con esta imagen, sino que esta imagen interceda para que tenga esta, esta forma. ¿no? Entonces presiono las dos, selecciono las dos, recuerden de seleccionar las dos y voy a dar menos frente si sí, voy a dar clic en menos frente y miren lo que pasó desapareció el triángulo pero se quedó con el círculo se quedó con la forma de la punta del triángulo entonces ya tengo digamos mi círculo o mi pacman también creé un Pac-Man sin querer yo les estaba poniendo el ejemplo de las gráficas de Excel pero eh, creé mi pacman sin, cre sin querer bien eso es lo que me hace la herramienta de menos frente ahora bien Voy a crear, eh, qué sé yo, otro pentágono. Bueno, una estrella. O oh, bien, voy a crear un, un rectángulo mejor. Listo, un rectángulo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, mi rectángulo acá. Y le voy a dar a moverlo un poquito así, un poquito así para poder... Unificar las dos esquinitas, estas, ahí estamos, ahí no, para nada más que para que quede esta, esta esquina en esta esquina. Entonces eh, voy a seleccionar las dos y ahora, como pueden ver, eh, tengo la que dice forma intersección. Lo que va a hacer es que va a eliminar todo esto, lo va a eliminar esto y va a eliminar, va a eliminar parte del rectángulo y parte de la estrella, pero este, esta intersección que está acá la va a dejar. Voy a crear y vean, eliminó todo y quedó nada más lo del centro. La herramienta intersección. Busca trazos intersección. Voy a crear otra figura. Voy a crear también una elipse. Listo. Ahora vamos a probar la siguiente herramienta. La siguiente herramienta dice excluir. Ahora va a ser lo contrario a esta que hicimos acá. Va a dejar estas partes del rectángulo y del círculo, pero va a eliminar la del centro. Ok. Vamos a verlo mejor. en Esto se ve mejor cuando es así. Cuando es contorno. Eliminamos los contornos. Cuando es relleno, es mejor verla así de esta forma. Eliminamos acá. Y vean. Eliminó el centro, pero se quedó con las orillas, se quedó con el rectángulo y se quedó con el círculo. ¿Sí? Y eliminó el centro. En el centro ya no tenemos ninguna forma, vean, ya no, ten no tenemos relleno ni nada. Aquí ya no existe ninguna forma. De hecho, si doy clic, no me selecciona nada porque ya no hay forma. Nada más tengo las formas en la orilla. Entonces, esto funciona bien cuando queremos dejar el relleno. Acuérdense de cambiar el fondo para que no sea contorno y puedan previsualizarse bien. Voy a crear otra forma. De hecho, voy a crear dos círculos, dos círculos y dos círculos, uno más grande que otro. Bien. Ahora, eh, ¿qué pasa si yo quiero eh, seguir teniendo esta forma, pero yo quiero, yo quiero ser la persona que Pueda eh, decidir qué quiero borrar, porque acá, pues el busca trazos en, la, en los modos de forma me dice eh, qué es lo que él va a borrar, pero yo quiero decidir qué borrar. Yo quiero tal vez que esto se una, que estos dos se unan, pero yo quisiera borrar este y este, o solo quiero borrar este y quedarme con estos dos, tal vez porque yo quiero colocar un color aquí, otro aquí, otro aquí. Si yo quisiera colocar un color acá. No puedo. Y acá otro en el centro no puedo. Y acá en el otro no puedo. Porque estas son dos figuras diferentes. Acá todavía no están unidas. Entonces voy a seleccionar los dos. De hecho les voy a hacer la muestra para que ustedes puedan ver. <coughs> Perdón. Voy a colocar acá azul. Y acá rojo. Rosado. Bueno. Vean, yo no puedo modificar este del centro. Porque no está unido. No está unido. No lo puedo modificar. Entonces eh, voy a seleccionar los dos, me voy a ir a buscar trazos y voy a seleccionar la que dice dividir. Selecciono y aunque ya lo de, ya le di clic y aunque parezca que no ha pasado nada, en realidad ya pasó. Lo que hizo fue que unió las dos formas, pero a la vez me lo dividió en segmentos. ¿sí? Esto ya es una forma, esto ya es otra y esto es otra. Si lo selecciono aquí, pues me va a seleccionar los dos a la vez. Pero si yo me voy a la selección directa, esto es una forma. Vean, ya me seleccionó esto. Esto es otra y esto es otra. Entonces, a este yo ya le puedo cambiar color. Me voy a, ir a color y le voy a poner un azul más oscuro. Vean, ya tengo seleccionados los tres, eh, las tres, los tres colores y las tres formas. Si yo quisiera separar este del centro nada más doy a selección directa y lo muevo y ya tengo esta imagen esta forma perdón separada a esta entonces eso es lo que me permite el busca trazos dividir voy a mover esto para acá si ustedes quieren ir aprendiendo pues vayan siguiéndome para que puedan ustedes también aprender de una vez en el camino pueden ir dándole pausa al video para que ustedes puedan eh, ver de qué forma eh, lo, van, lo voy haciendo ya. bueno nos vamos a ir a la otra que esta dice cortar ok esto eh, lo que va a hacer es que me va a cortar esta forma del, del frente perdón de atrás me la va a cortar y va a eliminar esta intersección que tenemos acá si ¿Sí? esto va a desaparecer pero me va a dejar nada más esta forma y este este cuadrado, recuérdense que, como esta forma eh, me corta nada más la del frente, entonces me va a modificar. Lo voy a hacer con otra forma para que el ejemplo sea más claro, porque aquí pues, no se va a ver mucha la diferencia. Pero lo voy a hacer con este círculo. ¿no? Entonces, acá sí, me va a hacer casi lo mismo que este Pac-Man, casi lo mismo que este Pac-Man. Entonces, eh, eh, únicamente que. Eh, me va a dejar el frontal, eh, la forma frontal y la forma de atrás. Acá no me dejó ni la forma frontal, solo me dejó la forma de atrás, pero incluida con la frontal. Aquí me va a dejar esta figura y esta figura, pero me va a eliminar esta intersección. Vamos a seleccionar las dos y voy a dar clic. Y vean, ya se eliminó en la previsualización eh, la intersección y me dejó nada más esta y esta. Con la selección directa lo podemos ver mejor. Esta es una forma y esta es otra. Ya no tengo intersección. Esta la puedo desunir con esta y está así. Entonces vean que me eliminó el cuadrito. La intersección que teníamos antes acá me la eliminó. Bien, ya tenemos eh, otro ejemplo. Aquí, listo. Ahora vamos con la que dice combinar. Vamos a crear otra vez un circulito y un cuadrado. Listo. Combinar, pues como su nombre lo dice, va a combinar las dos formas. Únicamente que eh, me va a eliminar esta parte de acá. Sí, un tanto parecido a esta primera que hicimos. Vamos a dar clic y vean, me eliminó. Me unió la forma. Es, eh, es parecida a esta, es un poco parecida a esta. Eh, la verdad no sé en qué cambia tanto, pero eh, pues hace su, su, su función. ¿no? Voy ahora a crear otra forma y otro círculo. Lo hago con círculo para que ustedes pues, puedan ver la diferencia, porque si lo hago con un cuadrado. Eh, no se va a ver mucha la diferencia De hecho, lo que voy a hacer es cambiarle Color a este El Círculo, le voy a poner un rojo Siempre selecciono rojo y es un rojo Ahora, eh, vamos A la que dice recortar Eso sí, hay herramientas del Buscatrazo que no las vamos a poder aplicar Hay algunas que nos va a decir Que esto no se puede colocar Por tal motivo, esto tampoco se puede Esto tampoco se puede Pero pasa como les digo en algunas cosas que no no permite hacerlo eh, recortar pues lo que nos va a hacer es eh, recortar el centro pero nos va a dejar eh, nos va a dejar eh, la, la, el contorno nada más nos va a dejar un centro relleno vean entonces me dejó el centro relleno y aunque ustedes no lo vean aunque ustedes digan me hizo lo mismo que esta que la del que la que dice eh, forma de intersección, pero en esta forma de intersección como ustedes ven, no me dejó contorno, aquí tampoco, pero es porque no teníamos seleccionado el contorno, pero si nos vamos acá, miren, me, me, me crea el la previsualización del trazado, y voy a dar clic acá, y voy a crearle un trazado a este, y vean, ya tengo el trazado creado, y ya tengo también en la intersección, que teníamos eh, del cuadrado entonces tengo como un pacman pero a la vez tengo fondo en la boquita del pacman voy a crear otra forma y voy a crear otro rectángulo con otro color azul bueno tenía seleccionada la forma esta ahora sí color azul listo Vamos a seleccionar este y ahora nos vamos a ir al siguiente que dice contornear. Como su palabra lo dice, como su nombre lo dice, perdón, lo que nos va a hacer es contornear. Va a unir casi todas las formas, pero nada más en contorno. Vean, eliminó automáticamente, eliminó el, el fondo, el relleno y dejó nada más el contorno. Tal vez no se ve bien. Si sí, me voy a acercar un poco. Vean, eliminó el, el relleno, pero me dejó el contorno. Incluso acá tiene el mismo azul que tenía el, el rectángulo. Y acá tiene el rojo. Voy a ir acá. Vean, acá me aparece hasta signos de interrogación. Cuando aparecen signos de interrogación en el, en el color del contorno, quiere decir que hay más de un color. Obviamente, si yo presiono acá, pues lo que va a hacer es que me va a cambiar todo. A un solo color, ¿no? pero le voy a poner un poco más de grosor para que ustedes puedan ver. Entonces me unió todo, me unió todo, pero en contorno, no en relleno, en contorno. Esto funciona más cuando tenemos eh, formas nada más contorneadas y no rellenadas. Ok, voy a crear otra forma para el último. Para el último eh, buscatrazos a posicionar aquí, le voy a cambiar a relleno. Le voy a cambiar este a color, azul. Perdón, azul, ahí estamos. Y ahora busca trazos. El último pues lo que va a hacer aquí dice es menos fondo. Acá en este teníamos menos frente, o sea, quiere decir en el menos frente que nos va a eliminar el frente y nos va a dejar con el fondo. Aquí dice menos fondo. Nos va a eliminar el frente y nos va a dejar el fondo. No, perdón, al revés. Nos va a quitar el, el, el fondo y nos va a dejar el frente. Vean, nos dejó el frente. El frente era el, el círculo y el, eh, el cuadrado era el fondo. Entonces damos clic y nos quita el cuadrado y nos deja el círculo con la forma del cuadrado. Listo. Ahora bien, les voy a mostrar, eh, ya llevamos 20 minutitos de video, un poquito más tal vez por la intro, eh, les voy a mostrar un creador de formas que también podemos utilizar eh, cuando estamos creando formas. Voy a dejar esto por acá y voy a crear un nuevo documento, una nueva mesa de trabajo, perdón. Listo, voy a trabajar en esta mesa de trabajo para que ustedes puedan ver bien. Entonces voy a crear un cuadrado y voy a crear una elipse. Como siempre lo hemos venido trabajando. Lo voy a alinear al centro, verticalmente. Ahí estamos. Y eh, a este le voy a cambiar el color para que ustedes puedan ver también pues la diferencia. ¿no? Le voy a poner un verdecito. Bien. El creador de formas lo tenemos en la, en la barra de herramientas del lado izquierdo que está abajito del borrador. También es la letra Shift M. Aquí dice herramienta creador de formas. Doy clic. Y lo que me permite hacer este, eh, este creador de formas, lo que me permite hacer, tenemos que tener seleccionado primero nuestros dos, eh, nuestras dos formas. Seleccionamos la herramienta creador de formas y lo que me permite hacer es crear una forma a partir de lo que yo desee unir. Por ejemplo, miren, cuando me posiciono enfrente del cuadrado, encima del cuadrado, me aparecen como unas, unos puntitos o unas líneas. Ustedes tal vez lo miran en líneas, pero en mi computadora son puntitos. Entonces, eh, y acá me aparecen también puntitos y acá puntitos. Quiere decir que yo puedo... Dar clic sostenido. Y pasarme al siguiente lado. Vean que se me está formando un contorno rojo. Y cuando doy clic sostenido, me genera una línea. ¿no? Miren que ahí me está generando una línea, unos puntitos negros. ¿sí? Yo me voy a pasar a la siguiente forma que es la verde. Y aquí ya me aparece esta, la, las dos, estas dos partes. Eh, con puntitos grises. ¿no? Voy a soltar. Y lo que me hace es unirme esta forma con esta forma. Voy a unir ahora esta con esta y ya me unió estas dos formas. Esto ya es una forma nada más. Vean que me unió el cuadrado con el círculo. Esto sirve pues, eh, tal vez estamos creando un logo. Incluso yo puedo, digamos acá, no sé, eh, vamos a hacer una, aquí una forma mera rara, ¿no? Vamos a hacer una forma mera rara quiero acá este quiero también acá una estrella no está no muy, muy mucho trabajo me llevaría hacer esto quiero aquí otro cuadrado y acá un círculo no sé un ejemplo no esto es un ejemplo vamos a poner esto lo vamos a rotar aquí bien voy a seleccionar todas mis formas para ver la previsualización, voy a seleccionar mi creador de formas y yo quiero a que esta se una con esta, que esta pues tal vez se una mejor con esta, que esta eh, se una con esta, que esta con esta y no sé, esta tal vez con esta. Y listo, ya tengo mi logo. Ejemplo, ¿no? Ya tengo mi logo. Obviamente, esta, como no está unida con esta, pues está por separado, ¿no? Y esta también está por separado, pero no están unidas. Para unir a estas, pues vengo acá y selecciono esta con esta y esta con esta. Y ahora sí, ya están unidas. Y sí, tengo mi logo. Tengo mi logo aquí, creado. Que parece, eh, no sé qué parece. De verdad parece una cámara. Si lo ponemos así, parece una cámara. <laughs> Entonces ya tengo mi oh, un megafono, ya tengo mi, mi forma o mi logo creado a partir de formas, a partir del creador de formas que eh, yo puedo ir seleccionando las formas que yo quiera unir, ¿no? Eso es lo que me hace eh, este creador de formas, que no me lo hace el busca trazos, porque el busca trazos eh, te puede ir eh, creando eh, diferentes formas, pero llega a un punto en que ya no te une nada. Sí, ya, no te, ya no te une más de dos o tres formas. Entonces, con el creador de formas, sí lo podemos hacer. Ya, bueno, hasta acá el capítulo de, de hoy, que es el capítulo número 5, el de formas y busca trazos, Y un plus con el creador de formas. Espero les haya gustado el video. Eh, ya saben, si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, dejen su like. Y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Yo, con gusto, les voy a responder en la brevedad posible. Mi nombre es Víctor Navas y este es el curso de Adobe Illustrator CC 2020. Nos vemos en el siguiente curso, en el siguiente capítulo, perdón, que va a tratar de la herramienta degradado y muestras. Nos vemos. Adiós.